Gaur, hautezkunde kanpainaren erdibidean gaude eta azterketa labur bat egin nahi nuke. hauteskunde guztia dira garrantzitsuak, baina orainkoetan gauza asko erabakitzen dira. Urrengo beranualdiak zer nolako zerbitzu publiko izango dituen erabakiko da, krisialditik nola aterako garen argituko da, etorkizunean gure arteko bizikidetza zein baloretan oinarrituko den ere ebatziko da, eta nik proposamen argiak egin ditut, arlo guztietan. Labur bilduz nahi dudana zera da. Krisiari aurre egiteko aleginak guztien artean banatzea. Zerbitzu publikoak defendatzea horiek direlako milaka pertsona bide bazterrean gera ez daitezen duten babes bakarra. Euskadi moderno bat izateko administrazioetan behar diren erreformak egitea, gaztu bera lau administrazioetan ez gertatzeko, iru lurralde bai baina herri bakar bat garelako, eta elkarbizitza demokratikoa bermatzea desberdinen arteko akordioa guztien batasuna eginez. Hori da, nik defendatzen dudana. Horregatik, gaur, progresista guztiei dei egin nahi diet, euren botoa gal ez dadin. Etxean gera ez daitezen, horrela Euskadi nazionaliste, nazionalisten eskuetan utxiko dutelako. Dei egin nahi diet, eskertiar guztiei indarrak batzeko. Boto bakar bat ere, bidean ez dadin gal. Dei egiten diet, azerre dauden gazteei, azerrea ez delako nahiko gauza kaldatzeko gizarte justuago bat nahi badute azerrea indar politiko bihurtu behar da. Dei egiten diet guztiei alderdi sozialistari botoa emateko. Hori delako aukera bakarra bakoitzaren botoa indar politikoa izan bihurtzeko politika neoliberalei aurre egiteko. Itxe diet, eskertiar guztiei nik ez ditudala zuen botoak alde batera hutsiko. Ez ditudala gazteen botoak al debatera Uchico. Bueno, hoy que estamos en el Ecuador de la campaña, he querido mantener este encuentro con los medios de comunicación para hacer un balance de la misma y, en todo caso, reiterar lo que están siendo los planteamientos del Partido Socialista. Me habrán oído decir estos días que todas las elecciones son importantes, pero que en estas se decide el futuro de por lo menos la siguiente generación, porque están en juego... Nuestro modelo de país, nuestro modelo económico y nuestro modelo social. Un país unido por el autogobierno o un país roto por la independencia. Un modelo económico productivo en el que el gobierno ayuda a nuestro tejido empresarial, invierte en innovación, en internacionalización y en la generación de empleo. O un modelo, como estamos viendo en España con el Partido Popular, en Guipúzcoa con Bildu o en Cataluña con los parientes ideológicos del PNV en el que desaparecen todas esas políticas, todas esas ayudas y se abandona uno de los objetivos básicos en este momento, que es el crecimiento económico y con él la generación de empleo. Y un modelo social que sostiene los servicios públicos y las prestaciones sociales o una política de recorte sobre recorte que acaba desmantelando lo que tanto nos ha costado construir, nuestro estado del bienestar. Vamos también a decidir cómo será la solidaridad ciudadana y cómo compartimos el esfuerzo ante la crisis, cómo se va a construir la libre convivencia entre vascos y vascas de diferentes identidades. Es decir, estas elecciones no son como las de siempre. No se decide solo el nuevo gobierno vasco, se decide mucho más. Y por eso he procurado en toda la campaña hablar claro, decir qué hemos hecho esta legislatura, por qué lo hemos hecho y, por supuesto, qué queremos. Hacer. Y es importante hablar claro. Es importante no engañar a la ciudadanía. Es importante que cada uno sepa qué es lo que realmente está votando. Esta es la primera campaña. Al Parlamento Vasco en libertad, sin miedo y sin amenazas. Y solo por eso la transparencia y la claridad debieran ser una exigencia aún mayor para todos. Y vemos como no todos están siendo claros, sino que envuelven en una nebulosa sus propuestas para que nadie las conozca seguramente por miedo a asustar a sus propios electores. Bueno, pues yo quiero recordarles aquí, aunque sea brevemente, mis propuestas en las diferentes áreas porque no escondo nada. Modelo público. Yo defiendo los servicios públicos universales y los defiendo con uñas y dientes porque son la garantía de la igualdad de oportunidades y en tiempos de crisis son además la red de protección que impide la marginación de miles de ciudadanos y de ciudadanas. Sé que hay que ser austeros, sé que hay que hacer esfuerzos y nosotros los hemos hecho, pero hemos mantenido todos los servicios públicos para el ciudadano. Nosotros sí que hemos demostrado que había líneas rojas en nuestro modelo social y en el futuro tendremos que seguir haciendo esfuerzos y ajustes. Tenemos algo de lo que no se suele hablar que mejorar la productividad de la propia Administración para hacerla sostenible. Y por eso propongo un acuerdo general con los sindicatos y con la función pública para mejorar nuestra competitividad, como cualquier otra empresa, para no derrochar ni un euro. Todos debemos de ser conscientes de lo que nos estamos jugando y debemos dejar a un lado posiciones maximalistas y demagógicas para llegar a un acuerdo que tenga como objetivo seguir garantizando los servicios públicos. Y se puede. Yo quiero decir a la gente que se puede. No pretendo hacer magia, pero pido colaboración y esfuerzo a todos y a todas para ello. Y para mantener los servicios públicos nos hace falta, como digo, mejorar la productividad del sector público, recortar de forma drástica. Aquí sí. Las estructuras pseudopúblicas, las duplicidades y los solapamientos que suponen una enorme carga al gasto público y que solo han servido como fuente de favores a los que han montado esta administración. Y, cómo no, hay que mejorar también los ingresos para sostener estos servicios públicos y las prestaciones sociales. La receta de algunos es solo recortar los gastos. Y quiero recordar que los gastos de este Gobierno. Son la educación y la sanidad y la seguridad y la innovación y las infraestructuras. Y por lo tanto yo quiero hablar de los ingresos, que es donde está nuestro verdadero problema. No solo en el gasto, en los ingresos. No es fácil, no es sencillo, pero se puede. Lo que no se puede es no querer tocar esas duplicidades, no querer tocar las empresas públicas, no querer tocar los ingresos y el fraude. Y decir que no se va a recortar, porque eso es mentira. Por eso digo que algunos están ocultando sus verdaderas intenciones, porque dicen que no quieren revisar nuestro entramado institucional y todas las empresas que cuelgan de él. Dicen que no harán una reforma fiscal que suponga que pague más quien más tiene y además nos hablan de que tenemos que hacer sacrificios. Es decir, traducido, por mucho que lo oculten, esta ecuación no tiene más que un resultado. Recortes y recortes en profundidad. Y esa es la opción del PNV como nos está demostrando con sus planteamientos. Modelo de solidaridad. La solidaridad no es solo que cada uno reciba según sus necesidades, es también que cada uno aporte según sus posibilidades y eso tiene un nombre y se llama fiscalidad justa. Siempre es importante una fiscalidad justa porque da cohesión a la sociedad, legitima la acción pública y garantiza los servicios públicos. Pero en tiempos de crisis es aún más importante, porque también da cuenta del reparto de las cargas y de los sacrificios para salir de ella. Y no puede ser que nadie se escape de ese reparto de sacrificios, y menos los que están en mejor situación. Y en Euskadi tenemos una fiscalidad injusta y estamos repartiendo de forma injusta los sacrificios ante la crisis por esa fiscalidad. Y por eso yo he planteado, por un lado, una reforma en profundidad que la haga más justa y, por otro, medidas transitorias de solidaridad que reparta mejor las cargas ante la crisis. Son simples y claras. No quiero engañar a nadie. Los que ganan más de 120.000 euros al año deben hacer un esfuerzo especial, aportando más en su declaración del IRPF durante tres años. Los que no están sujetos a nómina y buscan vericuetos legales. Para pagar menos, tienen que pagar igual, lo que les corresponda, igual que el resto. Las rentas del capital no pueden tributar menos que las rentas de trabajo. Y quiero ayudar a las pequeñas empresas bajando el impuesto de sociedades al 18% y subir tres puntos a los que tienen beneficios superiores a dos millones y no los reinvierten en crear empleo en su propia empresa. Yo creo que es fácil de explicar y de entender. Y he añadido otra cosa. No se pueden decidir los impuestos de todos y de todas en despachos oscuros. Alguno ha anunciado ya que a finales de año va a presentar una reforma fiscal. ¿Alguien sabe de qué están hablando? ¿Qué están proponiendo? Bueno, esto no puede ser. Se tiene que acabar de una vez por todas esos tiempos en los que se decidían entre unos pocos la fiscalidad de todos en la Sabinechea. Yo quiero que los impuestos de todos se discutan entre los representantes de todos, con luz y taquígrafos en el Parlamento vasco. Y creo que esto también es fácil de explicar y fácil de entender. Y modelo de país. Yo reivindico un país de ciudadanos y de ciudadanas libres, de personas diferentes, con sentimientos de pertenencia diversos, pero iguales en derechos. Y solo el autogobierno permite un pacto entre vascos y vascas para definir una fórmula de convivencia y seguir viviendo juntos. No estoy dispuesto a aceptar una deriva soberanista que rompa las normas de la democracia y que cree división y enfrentamiento entre vascos y vascas. Antes dije no al plan Ibarreche y ahora seguiré diciendo no a todos los planes Ibarreche tengan el nombre que tengan. Y también defiendo una Euskadi moderna y sostenible. Un entramado institucional suficiente y racional. He manifestado una y otra vez que somos tres territorios, pero un solo país, y no podemos tenerlo todo por triplicado. Una sola empresa pública por cada ámbito de, de actuación. Y si para hacer todo esto hay que modificar la ley de territorios históricos, propondré modificar la ley de territorios históricos. Ya está bien de que algunos planteen permanentemente cambiarlo todo, Europa, la Constitución, el Estatuto, y no quieran ni oír hablar de cambios en las competencias forales. Nada hay inmutable, tampoco esto. Y por último, quiero aprovechar que estamos en el Ecuador de la campaña para hacer un llamamiento a todas las personas progresistas de Euskadi. Quiero di dirigirme a todas las personas que tienen motivos sobrados para el desencanto y el enfado porque han perdido su empleo, a las que ven que el sacrificio ante la crisis no tiene un reparto justo. Quiero hacer un llamamiento a todas las personas que están indignadas con el poder no democrático de los especuladores que se esconden detrás de algunas entidades bancarias y financieras. Y quiero decirles a todos y a todas que sí, que tienen razón y razones, pero que el mero enfado, sin más, no cambia nada. Que nos hace falta unir todas las fuerzas progresistas para decir basta a las políticas neoliberales que en Europa y aquí se olvidan de la gente hablando solo de grandes números y de grandes bancos. Quiero decirles a todos que la fuerza del débil es la fuerza del voto, que a la hora de votar todos contamos lo mismo, todos y todas tenemos la misma fuerza, la voluntad personal de apoyar una solución justa para vivir en una sociedad decente. Y quiero decir a toda la gente de izquierdas que si no va a votar, el día 21 van a entregar el país a los nacionalistas y a la derecha. Y eso significará fractura social, recortes, imaginaciones. Y, y quiero decir también a los jóvenes que no se engañen, que las palabras amables no solucionan nada, que los nacionalistas radicales que hoy se esconden en una especie de buenismo político tienen una izquierda de escaparate, que allí donde están gobernando han paralizado el progreso porque no les interesa ni la economía ni el empleo, porque son, sobre todo, de izquierdas a tiempo parcial, pero nacionalistas radicales a jornada completa, y no van a dudar a la hora de tomar decisiones. Quiero decirles a todas las personas que defienden la diversidad, a todas las personas que defienden el derecho individual a tener la identidad que uno quiera, y a todas las que no quieren fronteras interiores que dividen a los ciudadanos y a las ciudadanas en diferentes categorías, a todas las que defienden la igualdad y la dignidad de todos y de todas por encima de otras categorías, que no se equivoquen. Quiero pedirles que voten progresista y que voten al Partido Socialista de Euskadi. Que no se queden en casa porque lo que ellos no decidan lo van a decidir otros. Quiero decirles que es la hora de la unidad progresista que no nos podemos permitir perder votos solo por mera protesta quiero pedirles que voten socialista porque esa es la garantía de la cohesión social del progreso del estado del bienestar es la garantía de que su voto va a contar para parar la intolerancia y va a servir para defender a los que no tienen nada que voten socialista porque su voto servirá para salir juntos de la crisis sin que unos progresen pasando por encima de la desgracia de otros. Es decir, los que me van a votar a mí saben exactamente para qué va a ser su voto. Para defender los servicios públicos, para ayudar a la economía vasca y crear empleo, para repartir de forma justa el sacrificio ante la crisis y para garantizar la tolerancia, la igual dignidad de todas las personas hayan nacido donde hayan nacido y tengan la identidad que tengan. Y les digo que no se van a arrepentir por votar socialista y que espero que no se arrepienta por no haber votado socialista. Y ahora sí, ahora preguntas.